Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Mimi, como ya sabéis, y este es mi canal de libros y recomendaciones de series. Y voy a empezar el año con un tema que yo estaba ya preparando porque es un tema que me llama mucho la atención, la verdad. Es de retellings de libros. La verdad es que me llamó mucho la atención cuando descubrí este tipo de libros que son retellings. Pues retellings son unos libros que son ambientados a cuentos clásicos que todos conocemos, que espero que todos conozcamos la verdad de toda la vida, es historias cambiadas, en plan o oscuros o con otro tema de esencia. Es algo de la esencia de la historia, pero con un poco de diferencia, ¿sabes? Así que os voy a comentar hoy los retellings que no me los he leído todos. Voy a poner los que he encontrado, los que conozco y os voy a comentar cuál he leído, cuál me ha gustado. Así que dentro intro y empezamos con este maravilloso vídeo de retellings. Unos libros que me gusta a mí de toda vida, lo clásico de Alicia en el País de las Maravillas. Pues tiene. Conozco dos retellings, sí, claro, yo voy a poner los que he encontrado. Si alguien sabe más, por favor que me lo ponga en los comentarios. No sé que hay muchos y he puesto los que he encontrado o los que yo ya sabía. Así que si me ayudáis a los que me faltan, me lo ponéis en comentarios. Alicia tiene la trilogía de susurros, que por cierto me leí el primero y empecé el segundo y lo siento muchísimo. Es de mis historias favoritas, pero no me enganchó nada. Vale, mira que me encanta Alicia en el País de las Maravillas, pero es que no. Sé que hay gente que la ha encantado mucho, pero yo me quedé enganchada en el segundo libro y ahí me he quedado. No creo que lo continúe. Yo en un futuro es que no tengo ni idea. Y otro que me intenta leer hace poco es Sin corazón de Marisa Meyer. Y tengo que decir que también me quedé por la página, por la 100 o así, y no lo he continuado. Porque no me enganchaba, no le veía nada y lo siento muchísimo. Sé que tenía mucho hippie cuando salió el libro, quería leerlo y cuando por fin lo encontré y lo iba a leer, dije, ¿cómo que no me está gustando? No puede ser esto. Pero bueno, antes de tener un parón lector, lo he dejado y he dicho, lo tengo ahí para si en un futuro lo quiero continuar. No pasa nada. Aunque me da raya porque a mí me encanta mucho Alicia en el País de las Maravillas y que los retellings que tiene esa historia a mí no me gusten. O no me llamen la atención y no me enganchen más. Otro que de mis favoritos es La Sirenita. La Sirenita tiene tres, que es Matar un reino, que ese sí lo he leído y tengo que decir que no. Que me esperaba más de la historia, me gustó mucho, pero me esperaba un poco más de la historia. Otro es Soñar con la superficie, que ese lo tengo muy pendiente para leérmelo cuando pueda. Y después La Bruja del Mar. Ese también lo he encontrado hace poco y espero leerlo. Los tengo todos apuntados. Si habéis leído alguno, decidme críticas, por favor. Después tenemos una maravillosa historia que a todo el mundo le gusta, que es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia tenemos un famoso libro que me enteré encima hace poco porque lo leí hace años y no tenía ni idea, que es Una corte de rosas y espinas, Acotar. Una corte de rosas y espinas me dijeron que era como un retelling de La Bella y la Bestia. Y mi cara fue, ¿qué? Yo no tenía ni idea. Pero bueno. Después tenemos Por una rosa que encontré. Y Belleza cruel también, por otro lado. Y ¿cómo se llama? El amor y otras maldiciones. Son unos libros que he encontrado que supuestamente son retellings de La Bella y la Bestia. Así que esperemos que sea verdad. Digo yo que sí. De ahora es, pues eso. Después tenemos uno también de mis favoritos que es Blancanieves. Blancanieves, también me enteré que una corte de telas y ruinas era de la Blancanieves. Y yo como, pues chica, pues yo eso no lo sabía. Muchas gracias por decírmelo, pero no sabía que la saga Acotar tenía retellings de libros clásicos. Ni idea, no me di cuenta. Tenemos Winter de la saga Crónicas Lunares, que todavía no los he leído, los tengo súper pendientísimos, os lo juro. Tenemos también uno que se llama El Bosque de las Mil Linternas. No sé, lo encontré por ahí ese libro. Y dije, tiene un buen título, aunque tampoco he encontrado mucho de ese libro. Como uno que se llama, lo voy a decir en español, ¿vale? Se llama Niño, Nieve, Pájaro. Y ya está, no tiene más. Tenemos también, aparte, otra historia que es el clásico de La Cenicienta.
Uno de los que todos sabemos es Cinder, que es de la Cenicienta. Todavía tampoco lo he leído. Tengo la saga de esa saga muy pendiente de leerme todos esos libros. Después tenemos uno que se llama Ash, que me suena, pero que no lo he leído todavía, pero que estoy impaciente por leerlo porque me llama mucho la atención. Y después tenemos el famoso libro que acaba de salir ahora, que espero poder leérmelo este año, que se llama Cenicienta ha muerto. Cuando vi ese libro digo, yo tengo que leerlo. A mí me encantan, es que quiero leerme los retellings para hacer críticas, la verdad. Tenemos también una famosa historia que es Las mil y una noches, que sabemos que todo el mundo ha escrito sobre una historia parecida. Tenemos La rosa y la daga, La ira y el amanecer, y otro libro que se llama Esclavo de tus deseos, que ese sí que me suena más, la haberlo visto por ahí. Pero bueno, yo os dejo por aquí toda la información, las portaditas. Vamos con otra historia que le gusta mucho a todos, que encontré porque no lo sabía. Es Mulan. Mulan, me enteré que tiene un retelling 2, la llama en la niebla y la espada de Mac... No, la espada Magnolia se llama. Os lo dejo por aquí, pero que no lo sabía que tenía retellings hasta Mulan. Sinceramente me acabo de enterar. Historia muy famosa que es Peter Pan. Peter Pan tiene retellings. Estuve buscando, no soy muy fan de Peter Pan, pero encontré Recuerda que me quieres, se llama así. Y otro que se llama La verdadera historia de Capitán Garfio. Y dije, ay, pues me llama la atención este, la verdad. No lo sabía, los encontré así por casualidad, viendo qué retellings había de libros. Y dije, este me ha llamado mucho la atención. Tenemos una historia también que a todo el mundo nos han contado de pequeños, que es La Caperucita Roja, por favor. Tenemos el famoso libro Scarlet, también, de Crónicas Lunares, que lo he dicho ya, tengo que leerlo, lo sé. He encontrado uno que se llama Burning Roses. Creo que lo he dicho bien, pero bueno. Y tenemos tan... No, no hay más, pero tenemos otra historia también que nos han contado siempre, que es Hansel y Gretel. Y encontré uno que se llama Pan de Jengibre. No sé, me costó encontrarlo, pero quien sepa de la existencia de este libro, pues eso. Y tenemos también, he dejado para el final una que sí he leído y me ha gustado de verdad, y no soy fan tampoco, película, ni historia, ni nada, que es El Mago de Oz. A mí El Mago de Oz nunca me ha llamado la atención, pero sí que me leí por el libro, que son unos cuantos, que se llama, que también lo he recomendado en varios vídeos, Dorothy debe morir. Leí este título y dije, ¿qué? Me lo tengo que leer. Y me enganchó lo que no está escrito, me encantó toda la historia, todo de principio a final, estuvo genial. Y mira a mí, que no pensaba que me iba a enganchar porque no soy muy fan de Mago de Oz. Y la verdad es que me encantó. Esos libros me encantaron y os los recomiendo a todo el mundo. Y yo pienso, me engancha antes un retelling del Mago de Oz que a mí ni fu ni fa, y los de Alicia, por ejemplo, no me llevan para nada, que son mis favoritos. Bueno, hay contradicciones, por así decirlo. Pero bueno, espero que os hayan gustado las recomendaciones de libros de retellings, que os haya gustado este vídeo especial que he hecho este año, que quería hacerlo de retellings de libros, de historias, que tienen la misma esencia, pero con diferencia. Toma, qué rima me ha salido. Así que espero que le deis like, os suscribáis, que comentéis, más retellings que sepáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.